digitales. Mi nombre es Daniel Molina, yo soy editor de la página web de La Estrella de Panamá. Y hoy estamos reunidos porque nuestra casa editorial va a rendirle homenaje a la gran periodista y profesora de casi todos los periodistas de Panamá que ejercemos en este país, Griselda López. La Estrella de Panamá cada sábado publica una sección en la que nosotros entregamos un espacio para cuentos y poemas. La literatura tiene un papel fundamental en nuestro medio y es casualmente esta mezcla entre periodismo y literatura lo que nos compete hoy. La profesora Griselda López, como muchos de ustedes saben, ha ejercido el periodismo cumpliendo muchos hitos dentro de su carrera y al mismo tiempo ha incursionado en la literatura. Empezamos el evento de hoy con unas palabras introductorias del señor Eduardo Quirós, presidente del grupo editorial El Siglo y la Estrella. Muy buenas tardes. En primer lugar, darles la más cordial y grata bienvenida a la sede del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá. Estamos muy honrados con su presencia en esta de las primeras actividades que nos permite este periodo donde ya empezamos a tratar de hacer cosas un poco más normales después de esta terrible pandemia. Un saludo muy especial a la primera dama Dora de Pérez Valladares. Gracias por acompañarnos. A la exprocuradora Alma Montenegro de Fletcher, señoras exministras, gracias por estar aquí. Y de manera también muy especial al señor director de SER TV, Eddie Araúz, recién designado. Le deseamos la mejor de las suertes en su gestión que recién comienza. Gracias por distinguirnos con su presencia y por todo el apoyo que hemos recibido siempre de los colegas de SER TV. Yo quiero decirles algo. Esta es una idea que nace de la manera más linda y motivadora que Griselda López se pueda imaginar. Nace de la semilla que ella ha sembrado en las redacciones de muchísimos medios de comunicación. Nace de sus estudiantes. Esta no es una idea ni de los directivos ni de quienes ejercemos las funciones de autoridad. Nos sumamos espléndida y emocionadamente, pero la idea nace de tus estudiantes. Nace de esa semilla que has sembrado en las redacciones y que día a día se sienten orgullosos del trabajo que dedicaste en ellos y por otro lado, de el acompañamiento. Porque en el caso de la profesora Griselda López, hay algo que para mí es fundamental en un educador. Y me pasa a mí, cuando me encuentro con una maestra de tercer grado, se acuerda de mi nombre, se me le mueve el piso a uno, ¿no? Bueno, la profesora, ella no pierde pisada a sus estudiantes. Y aquí muchos de los que están en la sala lo saben. Les sigue la pista, los acompaña, les da consejos, o sea que siente una responsabilidad que se mantiene en el tiempo, pero que se desdobla en el cariño y en el amor y en la forma tan especial en que lo hace. Eso no es lo común, eso no es lo que usualmente encontramos en el educador, sino el educador que cumple, pues sí, y ojalá que bien, pero que en alguna medida deja que sus estudiantes sigan. Ella los sigue acompañando y ese acompañamiento es un regalo enorme, no solamente para tus estudiantes, sino entonces también para los medios y por supuesto para la sociedad panameña. La huella de Griselda en la sociedad panameña es ya de un legado, diría yo, imperecedero. Imperecedero porque se va multiplicando, se va repitiendo y se va desdoblando en esos estudiantes que a lo largo del tiempo van también cumpliendo con su misión y creciendo, y creciendo. Hoy tenemos a muchos, no voy a mencionar nombres, pero voy específicamente a decir el caso de tu querido Carlos Atencio. Carlos es director del diario El Siglo. Le ha dado una reconversión a ese medio impresionante y sin duda alguna ahí vemos constantemente la huella de tu legado. Lo otro es
el amor inmenso por la literatura. No hay manera de poder concebir un medio de comunicación hoy si no mantenemos un alto compromiso con la lectura. Tenemos que seguir fomentando la lectura. Yo inicio toda reunión que celebramos aquí en los medios, no importa si es con un cliente, con un auspiciador o quien quiera que sea, diciéndole, tenemos que promover la lectura. Porque la lectura es lo que realmente transforma las sociedades. Hace un par de años decía Juan Luis Cebrián, directivo del diario El País de España, dice, los periódicos estamos muertos y los únicos que no nos hemos dado cuenta somos nosotros. En esa ocasión varios, un colega del Perú y yo y otros, dijimos, Juan Luis, está equivocado. Los periódicos no estamos muertos, estamos más vivos que nunca. Puede ser que nos estemos transformando, puede ser que estemos haciendo otras cosas, pero la lectura se inicia en muchas ocasiones por los periódicos, por el periódico impreso, que sigue teniendo un valor. Que aportamos en las plataformas digitales, por supuesto. Que entendemos toda la transformación del negocio, por supuesto. Pero de allí que otro estudiante de la profesora Griselda López haya tomado, con el apego de su profesora, el mantener una sección que en el diario La Estrella de Panamá estaba un poco perdida, pero que por mucho tiempo se mantuvo, que era la sección de literatura, de cuentos y poesías. Y también, querido Daniel, retomó ese legado que tenía La Estrella. Aquí en La Estrella de Panamá nacieron poetas desde el mágico Gaspar Octavio Hernández hasta muchos otros que publicaban aquí en sus pininos sus poesías y lograban ese reconocimiento. Bueno, en esta generación ha sido gracias al entusiasmo y al legado que Griselda ha puesto en sus estudiantes que esa sección ha retomado un espacio y que hoy sigue viva fomentando la lectura. Quiero cerrar nada más diciendo que estamos profundamente orgullosos por tener esta oportunidad de realizar este homenaje. Yo creo que más que merecido, justo. Hay cosas que se pueden obtener por merecimientos, pero hay otras que se obtienen por justicia. Y en este caso es un acto de justicia. Nos sentimos que estamos cumpliendo desde la sociedad en reconocer la labor que por tanto tiempo has llevado adelante. Muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por tu acompañamiento, muchas gracias por la sinceridad con la que nos regalas esa amistad y ese acompañamiento. Sé que ahora otros dirán de manera mejor que la que yo lo he hecho, pero sin duda alguna, la presencia en esta sala te demuestra el ramillete de la sociedad panameña que te quiere hoy decir muchas gracias por ese legado y esperamos que por mucho, mucho tiempo más sigamos recibiendo tus llamadas, tu email, tus contactos, tu WhatsApp, donde nos dices cómo hacerlo y cómo hacerlo mejor. Gracias. Muchas gracias al señor Quiroz y continuamos esta gran velada con las palabras de la profesora Carmen Solano. Buenas tardes. Yo voy a decir algunas breves palabras sobre Griselda, la amiga. Siempre presta a celebrar los buenos momentos compartidos y presente en los no tan buenos. Ella cobija la amistad con su manto de razón y de humor. Así es ella como amiga, de conversación reflexiva y profunda, con un baúl de recuerdos de amigos, personajes interesantes de nuestra historia cultural. Evoca, menciona a Diana Morán, con la que convivió en la casa de ella y de Jorge Turner durante el periodo de exilio en México con su esposo Ramón Oviero. A Bertalicia Peralta,
con quien fundó y codirigió la revista literaria El Pez Original entre 1968 y 1970. Itzel Velázquez, su amiga y compañera de trabajo en Canal 11. Dimas Lidio Pití, Carlos Francisco Chanmarín, Justo Arroyo, Carlos Alberto González Palomino. Griselda Alcira también reconoce cada vez que conversamos a sus muy queridos amigos, tan presentes en su vida diaria: Joaquín Horna, Fernando Martínez, Pedro Rivera, Carlos Atencio, que la quieren y la cuidan. Sus compañeros y amigos de Canal 11, Vilma Barba, Denis Evidelia Meléndez, Vielka Vázquez, Rita Donkley, Alejandro Carrasco, Marina Castillo. Su amigo y amigas con quienes trabajó: Omar Anel Rodríguez, Dora Boyd de Pérez Valladares, Leonor Calderón, Rafael Bolívar Ayala. Sus amigas con las que conversa todo el tiempo: Alma Montenegro, Aida Livia Moreno de Rivera, Giovanna Benedetti. Sus compañeros en sus esfuerzos y gran trabajo servido como comisionada durante los años 2020 y 2021 con la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España: Carlos Aguilar, Enrique de Obarrio y Omar Jaén Suárez. Nosotros, sus amigos aquí presentes, que la acompañamos esta tarde. Griselda es mi amiga, ex jefa, mentora profesional en los temas de la comunicación social y en lo que es Panamá. Para definir quién es Griselda, habría que decir que es mujer, es vida con propósitos. Ella es amante de este país, para el cual ha servido con sus mejores talentos personales. Nació panameña interiorana, de lo cual siempre se ha sentido orgullosa. Vibra, aporta, se entristece y celebra todas sus dinámicas sociales. El análisis de las dinámicas sociales de Panamá es un aspecto relevante en su vida y se da porque ella ha estudiado, analizado, protagonizado y reflexionado sobre los hechos sociales, históricos y culturales que nos han configurado y definen como nación. Es una mujer de una inclaudicable conciencia social. Otro punto relevante de su vida es su inteligencia superior, clara y contundente, con capacidad para escribir literariamente, pero también para informar en su rol de periodista. El legado de su valiosa vida está escrito. El informativo reposa en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, lo mismo que sus libros de poesía, cuento y ensayo. Griselda fue reportera muy joven en el diario Crítica, del cual llegó a ser jefa de redacción y columnista, como también columnista del periódico El Matutino. Su trabajo periodístico lo desarrolló dentro y fuera del país, especialmente en México. Fue fundadora de la televisión educativa, periodista mujer que cubrió la firma de los tratados Torrijos-Carter en Washington. Griselda es una mujer que abrió caminos para todas las demás mujeres que veníamos detrás. Es una mujer feminista, defensora de los derechos de las mujeres, docente, formadora de periodistas. Por último, voy a contarles mi anécdota favorita con Griselda, que tiene que ver con su pasión por el arte pictórico. Ella, a lo largo de su vida, ha atesorado en su casa cuadros de pintores nacionales relevantes.
cuando me invitó a trabajar con ella en el INAC, donde fue directora nacional de las artes, mi primer día noté una serie de cuadros en el piso de su oficina. Cuando le pregunté que por qué, me respondió que los había encontrado en los depósitos del edificio, que eran de los maestros Ibaldi, Janín y Amador. Y paso seguido, comenzó a darme una clase de quiénes fueron y su importancia. Que tenía el proyecto de fundar la galería del INAC allí en las bóvedas, donde efectivamente lo hizo. Gracias, Griselda, por tocar mi vida y la de todos tus exalumnos, colaboradores, amigos ausentes y presentes, como también la de tus amigos que te acompañamos esta tarde. Gracias a la Estrella de Panamá y su presidente, Eduardo Antonio Quirós, por ofrecerte este homenaje de toda una vida con propósitos. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Carmen Solano. Ahora le damos la palabra al profesor Modesto Tuñón. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco al Grupo GESE de la Estrella y el Siglo por la invitación para acompañar a Griselda en una tarea que es harto difícil y que tiene que ver con la labor creativa literaria de Griselda López. El siglo XX se dividió en dos grandes hemisferios que dieron espacio a diversas manifestaciones, no solo en la aplicación de la tecnología que permitió dar un salto cualitativo en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, sino también en los procesos de comunicación, así como específicamente en la aplicación del lenguaje como herramienta de intercambio de experiencias y enfoques de la realidad. Durante los años 50 y luego de salir de la Segunda Guerra Mundial, se generan propuestas que cambian la fisonomía conceptual creada durante la primera mitad del siglo. Se ponen en duda y se analizan los principales enfoques propuestos en las décadas precedentes, que incluso habían abierto una nueva mirada creativa en casi todas las actividades. Carlos Fuentes, el novelista mexicano, habría de consignar específicamente en el campo literario que, abro comillas, la gran liberación poética del lenguaje le da alas a una prosa imaginativa, renovadora y al cabo poética, en el sentido de fundar la realidad mediante la palabra. Cierro comillas. Este novelista describe detalladamente los antecedentes, vigencia y posterioridad del boom latinoamericano y resalta el hecho notable de la, abro comillas, floración de mujeres escritoras. El gran espacio para alcanzar esto es precisamente lo que se ha llamado la posmodernidad. Desde el punto de vista generalizado, corresponde a un mayor relieve en la vida pública de las preocupaciones que giran en torno a la política, el mercado, la democracia, la comunicación, los actores sociales tradicionales, las etnias, las culturas y la multiculturalidad, y de cómo estos temas se involucran en los referentes que los autores explotan en sus textos. El novelista Fuentes, que se dice que nació en Panamá, también incluye como un aspecto que define la línea argumental de las letras el desplazamiento del campo antiguo a la ciudad moderna. Ambos asuntos, la mujer escritora
y el desplazamiento rural-urbano nos hacen pensar en Griselda López, periodista y narradora, que formó parte precisamente de la primera ola de la generación del posmodernismo panameño y se nutrió de la fuerza imaginativa de un conjunto de escritores que le dan sentido a la época y que aún permanecen vigentes. Un grupo de jóvenes inquietos y preocupados por la situación de Panamá y que se involucraron en las tareas nacionalistas, pudieron absorber este aire renovador y lo dejaron plasmado en sus escritos. Entre ellos, Pedro Rivera, Dimas Lidio Pití, Ramón Oviero, Enrique Chuez, Roberto Luzcando, César John Núñez, Benjamín Ramón y Raúl Leis. Además, Bertalicia Peralta, Diana Morán, Moravia Ochoa y la propia Griselda López. Diría Damaris Serrano que el idealismo moral que alimenta la literatura panameña es una savia permanente que ayuda a comprender los procesos de la historia y sustenta esta idea al plantear que, abro comillas, las constantes en temas y tratamientos de la literatura panameña provienen de esa necesidad de expresión de la nacionalidad, lo que aglutina a poetas de diferentes momentos. Este es el escenario en que transita la obra de Griselda López, inspirada en el sentido de compañeros de una generación poética que debió interpretar los pulsos de la posmodernidad en un país pequeño y que vivía una acalorada etapa del nacionalismo por la situación de la presencia del gobierno de Estados Unidos de América en la administración del Canal de Panamá. Se les conoció como la generación del 58 y fueron conscientes de las relaciones entre Estado y sociedad, así como las contradicciones que surgían en la época, que fueron alimentando sus ámbitos y que dieron cuerpo a los versos, a sus líneas textuales y que luego constituyeron el reflejo de la realidad del momento. El desempeño profesional y las preocupaciones ligadas a su conciencia ciudadana le han permitido una amplia tarea productiva que incluye varios títulos en ensayos sobre la situación de la mujer y su visibilidad. Es el género cuento el que le ha permitido una mayor expresión, fundamentalmente a través de cuatro títulos: Piel Adentro, 1986, Sueño Recurrente, 1989, Las Capas del Tiempo, 2017, y Ultrasonido, 2021. La incursión de López en el género implica un conocimiento de tal dinámica narrativa que, como lo ha planteado Cortázar, su característica es, abro comillas, la de recortar un fragmento de la realidad, fijándolo a determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara, al compararlo con una novela, por ejemplo. Al analizar la estructura del género, Miriam Di Gerónimo emplea también una definición de Cortázar que se refiere a la esfericidad, porque es cerrado en su recuento. El cuento es una esfera, es una cosa que se define rápidamente y cuya perfección está precisamente en su brevedad. Esta característica es muy bien empleada por López, quien en sus primeros cuentos va al knockout del que habla el autor argentino. El primero de los libros, Piel Adentro, contiene 9 narraciones con varios temas que ocupan el interés y las preocupaciones de la autora. Entre ellos no solo la migración hacia la ciudad, sino también la esperanza por volver, como diría Chamarín en comentarios iniciales en una edición de 1995, abro comillas, es la contradicción entre la emigración y la ilusión de volver al terruño, cierro comillas. Ella esboza en su primera historia, los veía irse llorando o riendo, todos caminaban hacia nuevas alegrías o hacia nuevas amarguras, cierro comillas.
Este sentimiento de añoranza se hace patente con la acción del personaje de comerse la tierra, conclusión a la que llegará ante la necesidad de tener que dejar el lugar. Esta alusión está presente en Vladimir Prop cuando establece las bases del cuento y resalta el desarraigo como un motor en la historia y factor que origina las peripecias narrativas. En su libro, López también alude al significado de la vivienda y la importancia que tiene para la población de ese sector rural. Abro comillas, la vieja choza de paja ya no soportaba la lluvia ni siquiera el viento. Y luego especifica, colaba por los intersticios los alfileretazos del mal tiempo. La narradora propone un personaje singular, un cigoto que desde el interior del útero explora el mundo y la sociedad en que ha de desenvolverse, se siente incapaz y solo vive un minuto luego de nacer. En este breve episodio, López da un salto en la formulación de la historia y en convertir un ente diferente en protagonista del relato. Como plantean los estudiosos, hay aquí una construcción conceptual en que la realidad está marcada desde la situación de dicho ente y no se puede determinar en función de su relación con la sociedad. Más adelante, propondrá otro protagonista. Nació pegado al barro junto a las ranas, asido a la aguja del tiempo. Se narra sobre el nacimiento y la muerte de un padre, sobre la muerte y nacimiento que un padre debe enfrentar desde la encrucijada de aceptar la vida del bebé en detrimento de la madre o la de ella con perjuicio para la cría que está por nacer y que obliga al desesperado padre a tratar de regresar a ese hijo al vientre materno. El tema de la muerte será una constante en los cuentos de López, dice en uno de ellos, y pienso en la gente que ha muerto y en los que viven muertos, cierro comillas. En esta primera propuesta vamos a encontrar un lenguaje lleno de figuras poéticas que dan una mayor universalidad al texto narrativo. Dice, por ejemplo, María se quedó llena del inmenso llano vacío. En otro cuento dice, una noche en la que cabían todas las vidas. En otro, tenía que irse para entonces permanecer entre nosotros. En otro, ha sido a la aguja del tiempo. Y hay uno que llama mucho la atención, en una sábana de sollozos se envolvió su corazón y se largó con su esqueleto cubierto por sus tibias carnes. En su segundo libro, Sueño Recurrente, trata de la presencia de los estadounidenses y el acceso a la población de Veracruz, que obligaba a pasar por una base aérea y los vínculos de la población y determinados individuos en esa comunidad. Son temas políticos y la inclusión de determinados personajes que están influenciados por estas razones de la lucha contra el colonialismo. Charlie es el primer cuento sobre un pescador que vende su producto a un restaurante en una base de soldados y cómo se vincula con un militar negro que le saca mercancías en el comisariato que surte a las unidades. Luego, en llegar a la meta, un corredor que en la calzada de Amador, ahora conocida con ese nombre, tiene la oportunidad de mirar el Cerro Ancón e imaginar el futuro. Un tercer cuento, Josefa, mujer que se va de casa y con posterioridad el padre conoce de su historia a través de las imágenes de televisión. Y está el cuento que le da nombre al libro, también aquí está presente como en los demás el enfrentamiento con los militares estadounidenses y se vincula a Veracruz como ese pueblo hermoso que se daba el lujo de tocar el mar, estar lejos y a la vez cerca de la ciudad. Las capas del tiempo es el volumen más extenso. Se divide en varias partes, la primera con 19 cuentos, la segunda con 12 y en la tercera los dos primeros libros. Quizás es su trabajo más diverso como obra porque además de exponer casos urbanos, como la primera historia en que se presenta el caso del femicidio, también la situación de la mujer en su contexto social, dice, no rompas el esquema de tu mundo, déjame así. López juega con algunos personajes de la vida común y productos en los cuentos Paloma Picasso o la historia que narra de un celular en Nocturno de Chopin hasta el Coleston Huela.
También se ocupa de las relaciones, abro comillas, los días continuaron hasta que se dio cuenta que no podía hacer nada para penetrar en esa barrera masculina. Cierro comillas. Este tema continuará en otra historia, Utopía. Él escudriñaba la esencia de la mujer para encontrar una razón de ser y conocer sus misterios. Ultrasonido, su última propuesta, es un texto muy personal desde varios puntos de vista. Se divide en dos grandes áreas. En la primera, relato surgido de la experiencia migratoria en varios contextos plurales, personajes y desde diversas ópticas. La segunda parte, una vivencia intimista y en primera persona sobre el escenario de un tratamiento en el Instituto Oncológico Nacional, su atmósfera, sus gentes, tanto internos como externos, y el ámbito en que se desenvuelven los cuidados que allí se brindan. Cortázar habla del distanciamiento entre el narrador y el relato. Plantea lo siguiente: el signo de un gran cuento me lo da eso que podríamos llamar su autarquía, el hecho de que el relato se ha desprendido del autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Cierro comillas. López se desdibuja y su relato se vuelve casi un reportaje dividido en etapas y momentos según las circunstancias. La mirada de Griselda López, sus quehaceres periodísticos y literarios de toda la vida, le brindan las herramientas para abordar, transitar, desenvolverse en ambos microcosmos y salir con una obra narrativa en que no se pierde tiempo. Se lee con ojos curiosos que van absorbiendo esos fragmentos de presencia en lugares que desaparecen y cambian la perspectiva de los personajes hacia desenlaces no esperados, dramáticos, confusos y hasta abiertos. En el segmento inicial son 11 historias que se mueven en espacios fronterizos, más allá del muro mexicoamericano, en el triángulo del norte de Centroamérica, en el borde del archipiélago de Cunayala, la selva colombiana o darienita, así como anécdotas puertorriqueñas donde un presidente trató de resolver o atenuar la crisis de la tormenta con papel higiénico. Todo se torna concreto y en el imaginario de la autora, que incursiona más profundamente del suceso periodístico y rescata las sensaciones emotivas que refraguan los cuentos y multiplican la interpretación de los lectores. Luisa y Julián, dos niños hermanos que de pronto están en unas jaulas vecinas y se ven, pero les alcanzan distintos destinos absurdos y diferentes para convertirlos en víctimas de decisiones asumidas por su familia. El tránsito en condiciones escabrosas entre límites riesgosos constituye el sitio que explora Griselda López para ubicar momentos en que se rompe la existencia de los individuos. A partir de allí, la realidad es construida y los actores se envuelven en la irregularidad para tratar de salir indemnes. Serán las circunstancias, una decisión, una omisión, un gesto, el que determine la conclusión al orillar la tragedia. En la segunda parte, que consta de 17 títulos, una narradora expone en primera persona su tránsito por el hospital especializado en cáncer, situado en una colina hermosa, desde donde se aprecia la ciudad a través de los grandes ventanales. Allí se produce una miríada de relaciones con los pacientes y sus respectivos problemas. Hay mayor énfasis documental periodístico en lo expuesto, pero con la angustia y temores del sitio como contexto. Hay un nivel al que se llega en estas líneas que López deja claro, y es la soledad en que las condiciones sociales sumergen a los personajes. La investigadora Serrano considera que, abro comillas, y de estos desencuentros promovidos por la cultura, nace la soledad. Este gran tema clásico de la poesía toma varias sendas en el corpus panameño, cierro comillas. Es quizás una de las constantes en la obra de esta narradora. Los cuentos de López encierran 35 años de labor creativa, que separan su obra inicial Piel adentro de la última Ultrasonido. En este periodo tenemos la oportunidad de apreciar la evolución de su estilo, que conserva esa característica que planteara Cortázar. El buen cuento es incisivo,
mordiente, sin cuartel, desde las primeras frases. Ella ha sabido trabajar muy bien sus referentes y cruzar el camino o espacio de lo folclórico para insertarse en nuevos ámbitos. Quiero destacar aquí la presencia e importancia de algunas claves como la del color en sus textos. Dice, por ejemplo, bebiendo de sus grandes ubres morenas, una hermosa casa de ladrillos rojos. Se fue un día claro, de algo muy hondo, muy oscuro. El viento esparció las cenizas del fogón. Todo se llenó de un humo gris ceniciento. Era necesario quedarnos desnudos y limpios. Las cenizas revolotearon, el hollín de las chimeneas, las enmohecidas monedas. También amplía esta noción, paisaje azulado, cuerpo dorado, una paleta de colores ocres marrones, paisajes marinos verdes y azules, se lo llevaron hacia un vehículo rojo, veo el cielo azul con nubes blancas, un pezón pequeño y rosado, y al final, una mujer alta y hermosa con un pantalón de flores amarillas y negras y una blusa celeste estaba en la misma espera, blanca, con ojos verdes y un hermoso cabello rubio largo destacaba en el ambiente. La lectura de la narrativa de López nos deja ver a esta testigo de final de siglo, cuya obra se proyecta a la actualidad y que ha caminado a la par de un escenario de transformaciones posmodernas que han modificado la vida cotidiana, las relaciones entre grupos de la sociedad y de ella misma con los poderes. Su ojo periodístico le ha permitido aprovecharse de este gran panorama para darnos pequeños recuentos, destellos luminosos que a través del lenguaje ella transforma en un gran espejo de la realidad. Su obra, por tanto, es esto, que parte de las preocupaciones que fueron la base de un salto en la vida humana y que aún no terminan. Más bien, como ella dice, nada ha terminado, nada termina, sigue la incógnita del camino que todavía hay que recorrer. El quehacer profesional de la escritora López le permite mirar el mundo para, desde la perspectiva posmoderna, recorrer un límite difuso entre los discursos ficticios y los ensayos. Esa es una característica de sus compañeros de generación que han sabido crear en sus escritos una visión de la realidad formal que encontraron y augurar aquella que quisieran dejar para ser auténticos consigo mismos y con su literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tuñón. Muchas gracias, profesora. Vamos a darle ahora la palabra al señor, al licenciado Eddie Araúz, director de CERTV. Muy buenas tardes, profesora Griselda, invitados especiales. No se puede hablar de televisión en Panamá sin mencionar a Griselda López, una profesional decidida, visionaria y con mucho coraje. Una de esas grandes mujeres que rompieron estereotipos para reclamar su merecido lugar y caracterizaron el siglo XX en nuestro país. Una mujer que creyó en Panamá, que soñó e hizo realidad su sueño y en el camino contribuyó a hacer realidad los sueños de miles de panameños. Es incalculable conocer el impacto social que ha tenido lo que fue el canal experimental, hoy CERTV, en la población, en nuestro desarrollo y en nuestra identidad como país. Griselda López es una referente en el campo de la educación, la comunicación y la cultura. Lideró el esfuerzo de construir este gran proyecto, el Sistema Estatal de Radio y Televisión. Hoy, una multiplataforma compuesta por un canal de televisión,
dos emisoras de radio, todas con señales digitales y 15 cuentas de redes sociales, con transmisión streaming desde su portal web que le permite llevar a nuestros contenidos multimedia, educativos y culturales a cualquier parte del mundo donde se encuentre un panameño. Griselda López ha sido una perenne pionera, abriendo camino a las nuevas generaciones de mujeres jóvenes que van recorriendo su sendero. Fue una de las primeras periodistas con título universitario y la primera directora de la radio y televisión educativa Canal 11. Vivió en México, donde estudió cine educativo, un dato que pocos conocen y que fue fundamental para el proyecto que estaba por crear. Decir ahora, 44 años después, que fue la creadora de Ser TV, es fácil. Pero ¿cómo lo hizo? Es otra historia. Fue directora de TVU Canal 6, Circuito Cerrado de Televisión de la Universidad de Panamá, su primer paso por la televisión educativa. Cuando decidió con un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes de la Universidad de Panamá crear Canal 11 Televisión Educativa y Cultural, no contaba con instalaciones, estudios ni equipos de televisión, antenas de transmisión ni frecuencia por donde emitir su señal. Solo se tenían las ganas y la motivación de transformar al país. A Griselda López, con su equipo de jóvenes emprendedores, les tocó levantar las bases de este ambicioso proyecto, conseguir una sede, un terreno para instalar y armar con sus propias manos la antena de transmisión. Además, tuvieron que realizar largas negociaciones con el apoyo de las autoridades de la época para que los canales comerciales, que acaparaban todas las frecuencias de VHF, se dieran una a la televisión educativa y cultural. Así nace Canal 11. El 22 de enero de 1978 se transmite la primera señal, fecha que marca un antes y un después en la industria televisiva, en la educación y la cultura del país. Griselda López siempre ha sido humilde y generosa. Constantemente reconoce que el crédito no es solo suyo, que todo fue posible por el apoyo de las autoridades del momento, como Rómulo Escobar Betancur, Aristides Royo, Gustavo García de Paredes y la ministra de Educación Susana Richa de Torrijos, entre otros, y la labor de profesionales de la comunicación como Jaime Benítez, Julio Barba, Arcelio Vargas, Bertalicia Peralta, Agustín del Rosario, Bielka Vázquez, Mayra Villarreal, Vilma Barba, Rita Dongli, Evita Meléndez, Dora de Zárate, Rosalina Pinzón, Jacobo Reina, Irving Arroyo, Marina Castillo, Manuel Núñez, entre otros muchos a lo largo del tiempo. Y hago un paréntesis para reconocer la labor del subdirector Alejandro Carrasco, al que la profesora López siempre menciona y que fue mi mentor en mis inicios en la televisión. Canal 11 desde su primer día se convirtió en el transmisor de los principales hechos históricos del país, destacando la firma de los tratados Torrijos-Carter en el principal difusor de nuestra cultura y en el formador de profesionales que luego hicieron el salto a la televisión comercial. Hoy puede sentirse satisfecha que su legado sigue contribuyendo al engrandecimiento de Panamá en estos momentos. Fuimos el canal que más horas produjo y transmitió de teleclases y nuestras emisoras llegaron más allá con la producción y emisión de clases por radio en lengua duligaya y novere, para que ningún estudiante se quedara sin educación. Mantuvimos a los ciudadanos informando, siendo la señal madre de los informes del Ministerio de Salud sobre la pandemia de COVID-19, y transmitimos esperanza a todo el país con la cobertura especial de la llegada del primer lote de vacunas. Esto y más solo es posible por su visión
y el trabajo de usted y los jóvenes que la acompañaron hace 44 años. Para mí, ser director general de Ser TV, más que un honor, es un compromiso de abrazar el propósito con el que fue creado y continuar con este legado para que Canal 11 siga siendo la reserva cultural de Panamá. Hago mías las palabras de Griselda López, la autora, en el imprescindible de su obra Las capas del tiempo. A veces salto en la historia, me enredo porque hay fotos del ayer y de hoy. Es una vorágine, soy un pozo insondable, soy tu pequeño cosmos. Me fascina tu personalidad, la riqueza de tus vivencias. Estoy involucrado en tu presente y tu futuro. ¿Cómo habitar ese tiempo? Las dimensiones del mundo, los recuerdos, las inolvidables experiencias. Muchas gracias, profesora Griselda, de mi parte y de todo un país. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Vázquez. Le cedemos ahora la palabra a la periodista Esther Arjona. Muy buenas tardes. Me corresponde a mí la faceta de Griselda López, la periodista. Desde que tenía 4 años quiso ser periodista. La gran curiosidad que tenía esta niña fue bien alimentada por su padre, con quien le compartía lecturas y comentarios. En La Estrella de Panamá, Griselda leía a un columnista que le entusiasmaba mucho. Su nombre, Gil Blas Tejeira. En una entrevista para el libro Nosotras que contamos, iniciadoras del periodismo en Panamá, Griselda cuenta cómo al enterarse de que Tejeira asistiría al Festival de la Mejorana, le dijo a su padre que ella quería conocerlo. Ese encuentro establecería a Gil Blas Tejeira como una gran inspiración para esta niña. El tiempo transcurrió y luego de graduarse de secundaria en la Normal de Santiago, tendría que establecerse en la ciudad de Panamá para seguir estudiando en la universidad. Entró en la escuela de español, le encantaba leer y escribir, pero en aquel momento no había una escuela de periodismo. En una entrevista realizada por una de sus alumnas para la Universidad de Panamá, expresaría: "Pienso que con el periodismo se puede enfocar y expresar los problemas de las personas, se describen las cosas que suceden. Creo que el periodismo y la literatura van de la mano". Pocos años después se anunciaría la apertura de la Escuela de Periodismo con Gil Blas Tejeira como director. No dudó ni un minuto en cambiarse de escuela. Su entusiasmo rindió frutos. Formada por quienes ella consideró profesores extraordinarios y destacados periodistas, fue egresada de la primera promoción, además, con el primer puesto de honor. Griselda entró al campo profesional en el diario Crítica como reportera. Allí era la única mujer. Recuerda que hace poco en el Panamá América había entrado Mélida Sepúlveda. Eran tiempos en que la participación de la mujer en una sala de redacción era todavía un tabú. Reinaba el pensamiento de que están para las páginas sociales o para las de cocina. Era muy difícil, tanto dentro de la sala de redacción como fuera, hacerse de un espacio y demostrar que existía igual capacidad. Los prejuicios estaban en todos lados y vivimos en un Panamá, en una Latinoamérica muy machista, más en aquel momento. Recuerda Griselda que por no publicar la foto de una mujer víctima de asesinato, la despidieron. Pero a la semana fue recontratada. La cosa cambió un poco, recuerda, y es que las guerras no se ganan en un día. Se ganan batalla por batalla.
poco a poco. El periodismo ha sido un campo en el que a las mujeres les costó entrar. Los primeros años de ejercicio profesional para Griselda representó convertirse en la novedad, por una parte, y por otra, ser asediada. Me tocó muchas veces ser la única mujer en lugares de trabajo donde los hombres creían que te podían levantar. Las pocas mujeres que trabajábamos en los medios, a menudo éramos mal vistas. Dijo para esta publicación que ya mencioné, Nosotras que contamos. Pero Griselda tenía muy claro que como persona y como profesional tenía que hacer lo que correspondiera. A veces trabajar muchas horas, lo que llega a erosionar las relaciones de pareja. Aunque mucha agua ha corrido bajo el puente, no se puede decir que la lucha está ganada. Griselda se considera feminista porque es una realidad que a las mujeres nos cuesta poder hacer las cosas. Y esa realidad se mantiene. Y a lo largo de su carrera profesional, no se ha cansado de señalarlo. En su ensayo Género, Comunicación y Sociedad, publicado en el 2000, concluye que la mujer en los medios de comunicación es mal remunerada y además no alcanza posiciones de poder dentro de las organizaciones periodísticas, aún siendo las más preparadas. Para la revista Ellas, Griselda explicaría que esto se debe a barreras tanto internas como externas. La situación de las mujeres en el contexto laboral no es igual a la de los hombres. Lo podemos comprobar en la dificultad que muchas tienen para desarrollar una carrera profesional que les dé paso a ocupar puestos de responsabilidad de manera análoga a sus compañeros. Muchas se quedan estancadas en puestos muy por debajo de su capacidad. En el caso concreto de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá, en la cual aproximadamente 2 de 3 estudiantes son mujeres, la realidad muestra que los puestos de responsabilidad son en mayoría para los varones. Sin embargo, pondera que es positivo que las mujeres tengan oportunidad de estudiar, aunque en el campo laboral la competitividad se logre por trabajar hasta el agotamiento. Griselda se agitó en la labor periodística en los diarios Crítica, como columnista, como reportera, hasta llegar a jefe de redacción. Más adelante trabajó en periódicos como El Matutino, el diario La Hora. El Matutino mantuvo una columna por muchísimos años. Actualmente Griselda continúa escribiendo para las páginas de La Estrella de Panamá. Al darse el golpe de Estado en 1968, su esposo, conocido bajo el seudónimo de Ramón Oviedo, fue exilado a México con un grupo de opositores. Ella lo acompañó por un tiempo, pero no dejó de trabajar. Aprovechó para tomar cursos de producción de televisión, también radio y cine educativo, en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y en el Columbia College Panamericano. Desde México siguió escribiendo y publicando en Panamá. A su regreso a Panamá, se incorporó en la Universidad de Panamá como profesora y fue nombrada directora de Televisión Universitaria Canal 6, circuito cerrado de televisión en ese entonces, que luego se fusionó con un estudio de producción que tenía el Ministerio de Educación, que se llamaba Radio y Televisión Educativa. Esta fusión dio forma a Canal 11, Televisión Educativa y Cultural, proyecto del cual pasó a ser la primera directora, cargo que mantuvo hasta 1981. Mucha gente veía el canal como un instrumento político, pero para nosotros era importante defender el componente educativo. Los 10 años que trabajé como directora de Canal 11 fueron una lucha dura para que no se destruyera, dijo para el libro Nosotras que contamos. En una entrevista para La Estrella de Panamá, Griselda aseguraría que su mayor satisfacción es que a pesar de diversos gobiernos y dificultades, el Canal 11 continúa. Y espero siga llevando el nivel cultural de nuestro pueblo, que era uno de nuestros lemas iniciales. En la Universidad de Panamá, considerada como su segunda casa, la periodista continuó trabajando hasta jubilarse como docente, acumulando una trayectoria de más de 45 años en los que llegó a ocupar el cargo
la directora de Escuela de Periodismo. También ha dictado cursos y seminarios para otras universidades e instituciones. Se estima que el 101% de los periodistas panameños fueron formados por ella. En cifras más exactas, eso lo inventó el señor Eduardo Quiroz. Sí. En cifras más exactas, según el portal de la Universidad de Panamá, más de 1 millar de periodistas han pasado por sus aulas. Son muchos, somos muchos y muchas, me incluyo, quienes hemos recibido de su parte instrucción, conocimiento y recomendaciones, aún muchos años después de salir de las aulas de clases. En una entrevista para La Estrella de Panamá dijo: "Me siento orgullosa al ver que mis estudiantes están en las salas de redacción, instituciones públicas, radio y televisión". Pero la excatedrática es también muy crítica de la calidad de los productos periodísticos que se ofrecen en los medios. Para la decana, la profesora aseguró en una entrevista que en la escuela de periodismo les enseñamos a los estudiantes cuál es el deber ser del periodismo y cómo debe ser su compromiso con la sociedad. Se les enseña que es el vocero. Lamentablemente, en esta profesión, el ego no lo puedes eliminar. Hay periodistas que tienen un ego muy grande, especialmente en la televisión. El ego del periodista es muy difícil de suavizar. En el periodismo escrito, en las columnas, se nota muchísimo. En el yo soy, yo hice. Como docente, está segura de que lo que aporta la academia, pero es muy consciente de que con el paso del tiempo, la calidad de los egresados de hoy no es la misma. Es muy crítica de las fallas en los profesionales de hoy y también las de los medios de comunicación. Para una entrevista en el portal de la Universidad de Panamá declaró que no hemos avanzado mucho. Aún tenemos lagunas que debemos derruir. Considero que aún con escuelas, universidades, debemos mejorar la manera de expresarnos, decir la verdad sin que el periodismo sea publicidad. En cosas como estas debemos mejorar. Para el proyecto Rostros que sueñan la ciudad, a la pregunta ¿cuál es su diagnóstico sobre el ejercicio periodístico en la capital?, sin empachos respondió: "Francamente, creo que estamos en retroceso. Cada día hay más periodistas, pero menos cultos. El periodismo panameño emergió de un grupo de gente con cultura, escritores, lectores de pensamiento crítico y análisis. Hubo esa tendencia. Aunque los medios siempre estuvieron en manos de intereses económicos, de todas maneras había un periodismo más reflexivo. Pienso que ahora se está haciendo un periodismo demasiado superficial y del día, no un análisis de la situación, y se pone lo primero que se les ocurre, sin contextualizar". Para el portal de la Universidad de Panamá, informa, señaló que la profesión ha tenido un retroceso debido a que la visión empresarial está marcando la pauta. Les interesa más la búsqueda del sensacionalismo y del espectáculo. Además, expresó la importancia de readecuar los planes de estudio a las nuevas tecnologías de comunicación que exige la sociedad actual. Para quienes empezamos redactando nuestras noticias en una máquina de escribir, con papel cuartilla, y quemándonos los dedos con cera caliente a la hora de armar los layouts, la forma de trabajar al día de hoy ha dado un salto cuántico. Los cambios han sido exponenciales. No obstante, el fondo de nuestro oficio es el mismo. Hoy más que nunca, el periodismo es necesario para mantener los balances entre los poderes y la sociedad. Y hoy más que nunca, para subsistir entre un mar de noticias falsas e información poco relevante, es una obligación ofrecer un producto de la mejor calidad
que enganche al público, pero que también le haga reflexionar sobre los acontecimientos y le ayude a tomar las mejores decisiones. Y eso Griselda lo tiene muy claro. El periodismo escrito no va a desaparecer, dijo para el portal de la Universidad de Panamá. El problema que existe hoy son las noticias falsas que a través de estos medios pueden publicar. La famosa democracia de usar estas tecnologías que no son malas, pero sí distorsionan, ya que todos creen que pueden informar, y no es así. Utilizo nuevamente la frase, hoy más que nunca. Hoy más que nunca el periodista requiere de maestros que sean referentes en su caminar. Profesionales consecuentes con sus principios, conscientes de que a diario hay que enfrentarse a nuevos escenarios y nuevos aprendizajes. Lo suficientemente humildes y seguros de sí como para saber que nadie lo sabe todo. Con la certeza de quien se sabe nacido para este oficio. Críticos del sistema y de su propio actuar. Dispuestos siempre al trabajo. Y eso lo hemos aprendido en el caminar y la trayectoria de Griselda López. Griselda recibió en 2017 por parte del Fórum de Periodistas de Panamá el premio Trayectoria Periodística y en 2019 el premio Excelencia por su trayectoria periodística y como docente que otorga la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. En la entrega de este último dijo ante el público, trayectoria quiere decir camino recorrido. ¿Y qué mejor recorrido que haber transitado más de 50 años rodeada de jóvenes a quien vi formarse, superarse y superarme? Recorrido en el que conté con el apoyo de una familia que me señaló el compromiso que debía cumplir dentro de la sociedad. Gracias, profesora. Gracias, colega. Gracias, Griselda, por esa trayectoria, por tanto tiempo y experiencias compartidas. Feliz cumpleaños. Y que los años que vienen sean tan fructíferos como los que ya pasaron. Muchas gracias a todos. Invitamos a Carlos Atencio, director del Siglo, para que acompañe a la profesora. Y le damos la palabra a la profesora Griselda López. Bueno, yo tenía un discurso escrito. Y me costó mucho escribirlo. Pero creo que todo lo que han dicho, que ha sido demasiado de más, bueno, todo está dicho. Quiero decir algo más que nada. Aquí tengo la presencia de muchos profesores de la universidad, de mi querido Rafael Ayala, que me ayudó mucho en el camino. Párate, Rafael, por favor. Rafael, con quien estudié, que fue profesor de la universidad, decano además, y llegó hasta ser rector. Profesor Murgas, compañeros acá, colegas, profesores, que me acompañaron en ese camino. Ah, allá está alguien que no la había visto, Maritza Mosquera. Esto que me han acompañado en el camino difícil de escribir. Esa Bielka, voy a decir otra cosa. Bielka Vázquez. Y realmente lo que he hecho, lo que dijeron que yo hice, no lo hice sola. Realmente lo hice realmente con el apoyo de grandes personas y... de grandes personas que me ayudaron a crecer. Estoy impresionada por lo que se ha dicho aquí. Modesto ha hecho una cosa extraordinaria. Ustedes saben quién es Modesto Tuñón, ¿verdad? Él no dice mentiras para nada en este mundo. Y entonces lo que me ha dicho Modesto me impresionó. Yo escribí eso, no puede ser, caramba. Y esta mi alumna, mi exalumna, además de maestría, ¿eh? No crean que era de otra cosa. Excelente, hay muchas cosas que ha dicho. Aquí hay presentes también mi querida Bielka,
compañera de Canal 11. Ella conoce, ¿verdad?, todo lo que sufrimos con Canal 11, también Rafa y todos los demás. ¿Cómo hicimos Canal 11? No fue fácil hacerlo, pero contamos, ¿verdad?, con el apoyo de mucha gente, con el... recuerdo mucho que hicimos una antena y esa antena, señor director de Canal 11, esa antena se fue haciendo pedazo a pedazo. El Ministerio de Educación no nos permitía a nosotros comprar la antena completa, así que la fuimos comprando pedazo a pedazo, la fuimos guardando. Y ya cuando teníamos, dice Carrasco, pues, el amor de mi vida, se llama Alejandro Carrasco, fue el subdirector, el creador de Canal 11, realmente el creador de Canal 11, ya murió hace muchos años, lamentablemente. Pero cuando ya teníamos toda la cantidad de lo que se daba por una antena, los muchachos que trabajaban con nosotros fueron y llevaron y uno por uno subieron y armaron la antena de Canal 11. Es importante que lo sepa aquí el director de Canal 11, que todo el mundo nos decía que por qué hacíamos esas cosas, que eso era un absurdo. Pero yo sí creo mucho en los panameños, en los jóvenes, en todo, en la capacidad que la gente tiene de hacer cosas, en la capacidad que la gente tiene de dar de sí. Y realmente las cosas que he podido hacer ha sido precisamente por esa capacidad de jóvenes que incluso no tenían mucho entrenamiento, pero que fueron además, ganaron concursos internacionales porque aprendieron a hacerlo allí. Y así tenemos también, ¿verdad, Rafa? Escritores, periodistas, colegas extraordinarios. Villese, que está escondido allá, que venga para acá. Que los conozco hace tiempo. Que además son mis hijos. Y además este tiene una hija que es mi nieta casi. Esto... bueno, y realmente lo que se ha dicho aquí yo creo que es demasiado. Esto, gracias por valorar lo que yo he escrito, lo que yo he hecho. Y además tuve en el camino a una señora que está allá sentada que se llama Dora Boy de Pérez Valladares y que me hizo trabajar bastante. ¿No es así, Leonor? Nos puso a trabajar bastante. Cuando Dorita llegó a la presidencia como primera dama, y yo trabajaba con Leonor, éramos un equipo que estaba allí inventando a ver qué miércoles podíamos hacer para que todo lo que se podía hacer se conociera. Hicimos muchas cosas allí interesantes, me parece a mí, bastante importantes, con mucho trabajo, pero con mucha dedicación. Y yo creo que toda esa capacidad, ¿verdad?, que hemos tenido, que tiene el panameño, de crecer y de hacer. Y aquí tengo una inspiradora que yo la veo todos los días, paso por allí, a ver si me da café, y se llama Alma Montenegro de Fletcher. Ella se llama Alma porque tiene una gran alma. Y Alma, esto ha sido realmente mi mentora, mi amiga, la llamo a cualquier hora y es mi... Siempre la que me dice lo que debo o no debo hacer. Siempre me dice que debo lo que estoy haciendo todavía bien. No creo que sea cierto. Pero bueno, Alma ha sido una gran impulsadora de todos nosotros, creo yo, ¿verdad? Y es una... Quiero decirles y contarles una verdad. Yo cumplo 84... Ayer cumplí 84 años. Porque de esas cosas que dicen ustedes, que yo hice, ¿en qué tiempo las hice? Entonces, como decía mi papá, mi papá fue alcalde en Guararé, y cuando fue alcalde fue que conocimos, aquí contaron a Gil Blas Tejera, que estaba por allí caminando, y entonces me dice, papá, ¿tú quieres conocer a ese señor que tú lo lees todos los días? Porque mi papá me llevaba a la Estrella. Digo, papá, sí, ¿cómo no? Y fui, y me presentó a Gil Blas Tejera, y de ahí empezamos pues una gran amistad. En aquel tiempo, acuérdense que no había celulares ni ese tipo de cosas, así que escribíamos por correo, yo le mandaba cartas por correo y él y viceversa. Así salió realmente mi inspiración periodística. Esto, y Rafa, que me inspiró mucho, pero abierto, yo soy más vieja que Rafa. Rafa es mucho más joven que yo. Y también Bielka es más joven que yo.
pero además fueron mis compañeros en momentos muy importantes. Y aquella que está allá, hermosa, también es más joven que yo. Y todos los que están aquí son más jóvenes que yo. Pero bueno, yo agradezco mucho realmente el apoyo que me han dado. Las cosas que he oído aquí, digo, ¿será que seré yo? ¿Quién será? Pero muy hermoso lo que han hablado, lo que han dicho. Gracias a la estrella, yo siempre, y ustedes han dicho, ¿verdad? Siempre, desde que empecé a escribir una columna, nunca dejé de escribirla. Y cuando ya, bueno, ya vino otra época, he tenido el espacio de la estrella y del siglo, y siempre siento que esto es una casa que me ha acogido siempre. Aquí presenté mis dos libros que de literatura hace varios años, y siempre he tenido una acogida aquí que yo agradezco muchísimo, y el cariño, verdad, que yo sé que aquí se tienen por mí. Gracias, amigos, que han venido aquí a escucharme esto. Y bueno, no sé qué decir, nada más que los quiero mucho, que sigamos todos juntos, que hay mucho que hacer por Panamá. Una cosa sí quería decir, y no es política, pero yo recuerdo mucho, y Rafael también lo debe recordar, y mis compañeros aquí, que nosotros siempre hemos hablado de la libertad de expresión, el derecho que tenemos a la libertad de expresión. Recuerdo que la CIP decía la libertad de expresión. Estamos viviendo un momento en que la libertad de expresión está bastante deteriorada con el tiempo, el problema de la guerra. Ojalá volvamos a recuperar la libertad de expresión, porque necesitamos saber las contras, los pros y toda la situación para tener una idea de lo que pasa en el mundo, porque tenemos derecho a tener una idea clara de lo que en este mundo sucede. Y no una versión única y exclusiva de los acontecimientos. Bueno, no debe ser periodista ni de ser profesora. Bueno, muchas gracias realmente. He oído aquí cosas que me... 84 años va a seguir cumpliendo más, porque todo lo que han dicho, tengo mucho que hacer, tengo mucho por hacer. Nunca me he sentido sola, siempre me he sentido acompañada. He tenido amigos importantes. Está Leonor Calderón y esta que está aquí ayer, me dieron una cena más rica. Vi la ciudad. ¿Dónde está ese lugar? El faro del casco antiguo, vimos toda la ciudad, ¿ustedes lo han visto? Vayan para allá, no es una cuña. Pero vimos toda la ciudad de Panamá de una manera impresionante que me conmovió realmente verlo. Entonces, gracias amigos, gracias compañeros, gracias a la gente, gracias hijos míos por quererme, por estar conmigo y no soy tan grande como ellos dicen, por favor. Soy Griselda López. Gracias. Muchas gracias a todos, a la profesora. Invitamos ahora a Esther Arjona, quien va a hacer entrega de un pequeño reconocimiento que le hace el grupo editorial El Siglo y la Estrella a la profesora. Un aplauso para la profesora. Muchísimas gracias. Los invitamos entonces ahora a un pequeño brindis, cortesía de ProChile.